Operaban en alejadas zonas de Lima Este, presuntamente invadiendo y traficando terrenos. Los llamados gallegos del Santa cayeron con abundante evidencia. Una regidora municipal sería integrante de esta presunta organización criminal. Veamos. Ellos extorsionan a todas las personas, a emprendedores, a comerciantes, a mototaxistas. Sembraban el terror a todo empresario negociante de Santa Anita, Atevitarte y otros distritos de Lima Este. Una organización criminal que tendría como aliada estratégica a una funcionaria municipal. Tras un trabajo coordinado, la policía dio con quien sería su principal cabecilla. Y otros integrantes de los llamados gallegos del Santa. La mujer del camino gallego Guzmán. ¿Qué edad tiene? 36 años. ¿A qué se dedica? Yo soy empresario. ¿No sabe por qué la decisión de omisión intervenido? Dani Gallegos Guzmán es un delincuente que se ha posesionado por espacio de 4 o 5 años en la jurisdicción de Atevitarte y Santa Anita. Empoderado y dedicado a la extorsión en todos los rubros, construcción civil, transporte público como las mototaxis, eventos sociales. Pero esta vez la policía no solo dio con los miembros principales de la banda, sino que también con quien sería el brazo estratégico y encargada de brindar información fundamental para realizar las extorsiones. Juráis por Dios, la patria, por el distrito de Santa Anita, cumplir fielmente en el cargo de regidor distrital de Santa Anita. Por mi distrito y por las organizaciones sociales, sí, juro. Con esta promesa, Jacqueline Beatriz Barzola Camargo asumió el cargo de regidora municipal. Sin embargo, lo triste y condenable es que según la policía, esta funcionaria pública habría utilizado su posición para convertirse en la asesora de esta presunta red criminal. Se le ha denominado asesoría estratégica, que lo desarrollaba una regidora del gobierno municipal de Santa Anita. Esta regidora por años mantiene amistad, ¿no? Un vínculo de amistad con este delincuente, Dani Gallego Guzmán. Su vínculo con ellos quedó registrado en más de una oportunidad. Su cercanía con los miembros de la presunta banda delictiva era más que evidente. Vea con atención el organigrama elaborado por la policía. La mujer que ve en pantalla y la que aparece al lado de la regidora en esta otra foto es Mónica Condori, quien tendría la función de recolectar el dinero producto de las extorsiones. Además, en la misma fotografía, solo al costado, aparece quien encabezaría la banda. Tenemos evidencia de que ella es la que le proporciona la información de todas las unidades vehiculares que se encuentran registradas en la municipalidad donde ella tiene información privilegiada. ¿Cómo sabía esta cantidad de mototaxis afiliadas realmente? Según identificó la policía, la información era proporcionada a Marco Antonio Barzola Camargo, quien es nada más y nada menos que el hermano de la regidora. Y según las autoridades, quien proveía de armas a esta red criminal. Lo que nosotros tenemos es una estructura criminal completa, con sicarios, también tenemos logístico, tenemos una serie de roles que se han distribuido aquí. El operativo fue ejecutado desde las 2:40 de la mañana en distintas jurisdicciones. Su objetivo era capturar a todos los cómplices del conocido como Gordo Gallego. Agentes de la DIRINCRI de la División de Homicidios lo sorprendieron en lo que sería su guarida, donde vivía desde hace un poco más de 3 meses. Un cuarto en el tercer piso de la residencial Nuevo Continente, ubicado en Santa Anita, servía de almacén para ocultar su armamento de guerra.
Empresario. No sabe por qué la decisión de omisión intervenida. Esta persona tenía una estructura, tenía un grupo de sicarios, tenía un grupo de personas que le ven las finanzas, que hacen la transferencia, que hacen la recolección, tenía otro grupo de extorsionadores que son los que dan la cara, los que emplazan a las personas. Según la versión policial, en 2023, alias Gallego asesinó a balazos a dos ciudadanos, mientras que en lo que va del 2024, otros tres hombres perdieron la vida en manos del presunto sicario. Este Gallegos es el responsable de la mayor cantidad de sicariatos producidos. Le tenemos comprobado 5 hechos. Él asesina al presidente de una asociación de mototaxi y 4 crímenes más, pero comprobados con pericias balísticas. Alias Gallego parecía sentirse orgulloso de su oficio, pues hasta lleva su firma marcada en la piel. Este sujeto, además, habría hecho parte a su pareja de su convulsionada vida. ¿A qué te dedicas? Tengo este negocio. De trabajo independiente. Ella negó en todo momento ser parte de esa organización criminal y hasta se mostró un poco agresiva con los medios de comunicación. Vete a grabar los rateros, soy a los chamos, tú vienes a mi amigo. Sin embargo, lo que encontró la policía dentro del departamento los pondría al descubierto. Básicamente su potencia de fuego, 3 pistolas Glock, 4 equipos de adaptación de estas pistolas que ya lo convierte prácticamente o lo simula ser un arma larga, como si fuera una Uzi, un ametrallador. Con ese armamento amedrentaban a todo aquel que pusiera un negocio en Lima Este. Nadie se salvaba de las amenazas de los llamados gallegos del Santa. Ellos extorsionaban hasta la bodega, extorsionan a todos, transportistas, bodegas, actividades bailables, restaurantes campestres, obras de construcción civil, todo lo que pueda promover una actividad rentable, automáticamente estas personas generan la exigencia de dinero. Para la policía, alias Gallego ostentaba una vida llena de lujos. En su poder se halló varias joyas de oro, como cadenas con su nombre y esclavas para hombre y mujer. Asimismo, se le encontró dinero en efectivo que ascendía a los $8,000, ganancias que se le atribuirían al negocio ilícito de la extorsión. Y de manera así, burlesca, dijo que ese dinero era solamente para un fin de semana. La policía también encontró uno de los vehículos en los que el cabecilla se movilizaba. Según sus características, los agentes presumen que podían haber escondido armamento en el auto. Gallegos Guzmán usaba una lujosa camioneta a la que se habría visto obligado a colocar lunas blindadas, pues su presencia en los distritos de Lima Este ya era advertida por otras bandas delictivas. Junto a la pareja cayó gran parte de la organización, que según los agentes estaría conformada por al menos 22 personas. Solo hemos logrado la detención de 13, porque 3 ya se encuentran previamente detenidos en una de Pingri y a través del Ministerio Público y una coordinación van a ser puestos a disposición de homicidio, es decir, vamos a lograr tener 16. La policía capturó a Renzo Paolo Ramos Quiñones y William Somar Sullón Marcelo, quienes serían los sicarios que operaban bajo las órdenes del Gordo Gallego. Solo falta ubicar a Einar Tola Halcón, ciudadano argentino, quien sería el tercer asesino a sueldo. Dani Gallego Guzmán también ha vivido varios años en Argentina, donde también ha estado al margen de la ley, y ha llegado al país con este sicario argentino. Junto a ellos cayeron Caseli Castro Medina y Carlos Puch Casos, quienes se encargarían de trasladar y adquirir las armas de fuego.
La policía continúa en la búsqueda de los otros 6 miembros ya identificados, quienes se dedicarían a administrar los ingresos y realizar las amenazas. Por el momento, los otros 16 detenidos permanecen en la sede de la Dirincri a la espera de las diligencias correspondientes. Desde la policía esperan que se les juzgue con todo el peso de la ley. Duro golpe al crimen organizado. Esperemos que esta vez nuestros operadores de justicia estén a la altura de las expectativas y necesidades de la población. Ya volvemos. Cuando estoy así, no mirando, caminando para acá, para allá, y veo el helicóptero que viene, que yo no pensé que me iban a rescatar. Desde el helicóptero ya listaban todos los equipos para realizar lo que se convertiría en un rescate para la historia. Bajó como un ángel del cielo. Sin titubear ni pensarlo dos veces, descendió a la azotea infestada de humo. Yo no pensé que me iban a rescatar. Yo pensé que siempre los helicópteros están en momento de emergencia, están, ¿no?, rondando, viendo, en las protestas. Yo pensé igual estaba inspeccionando el incendio.